¿Por qué Batman se retiró en The Flash? Y también, ¿por qué sabe tanto sobre viajes en el tiempo este tipo? Pues tranquila, gente, que tenemos una respuesta muy buena a esta pregunta. Así que hola, hola, damas y caballeros, sean bienvenidos a una nueva edición del Murciélago de Krypton, en la cual, como bien deben saber, vamos a estar hablando un poco de lo que es la película de The Flash, pero enfocándonos principalmente en el regreso del Batman de Michael Keaton, ya que, como recordarán, vimos por primera vez a este personaje en la icónica película de Batman de 1989, dirigida por Tim Burton, en la cual Michael Keaton interpretaría al encapuchado, y tendríamos como villano principal al Joker, interpretado magistralmente por Jack Nicholson. El tema es que en este momento de la historia del personaje, Tim Burton decidió darle un tono completamente diferente a Batman, alejándose muchísimo del principal referente que se tenía del hombre murciélago en esos tiempos, que era justamente el Batman de Adam West, razón por la cual también esta película fue verdaderamente impactante y lo sigue siendo hasta el día de hoy, ya que a pesar de tener unas cuantas escenas de comedia, nos mostraba a un Batman mucho más oscuro y siniestro del que habíamos visto, que incluso mataba a sus criminales. El tema es que al ver el éxito que fue esta primera película de Batman en los cines, Warner dio luz verde a una secuela titulada Batman Returns, en la cual tendríamos al pingüino como el villano principal y la adición de la icónica Catwoman de Michelle Pfeiffer. Y a pesar de que a día de hoy esta película es recordada muy bien, casi igual que la original, en su momento fue ampliamente criticada por ser vendida como una película para niños que no tenía tanto contenido para niños, razón por la cual todo se vino abajo para una tercera entrega del Hombre Murciélago. Y bueno, después llegó esto de lo que no prefiero hablar mucho. El tema es que, como saben, en la película de The Flash tenemos otra versión del Batman de Michael Keaton, que sí, en nuestra cabeza podemos pensar que es el mismo Batman de las películas del 89, pero en su lugar me gusta pensar que es una nueva versión de Batman muy similar a la que vimos en el 89. Después de todo, recordemos que en The Flash tenemos los diferentes mundos circulando alrededor del multiverso, pero con el viaje en el tiempo de Barry para salvar a su madre, termina causando que algunos mundos choquen, haciendo por ejemplo que el DCU que nosotros conocemos choque con el universo de Batman de Burton, fusionando los dos universos, tomando cosas de uno y tomando cosas de otro. Y justamente una de las cosas que tomó del universo de Tim Burton fue justamente a su Batman. Ahora bien, la última vez que vimos a este Bruce Wayne, él seguía funcionando como el hombre murciélago, pero en The Flash nos enteramos rápidamente, apenas lo vemos, de que Bruce ya no es Batman hace muchos años y que se encuentra retirado. Y según lo que nos dicen en una breve explicación en la película, el Batman de Keaton está retirado debido a que Gótica es uno de los lugares más seguros del mundo y ya no necesitan a un vigilante encapuchado que los cuide. Que bueno, esa explicación podría servirnos al por qué se retiró, pero recientemente hemos tenido algo que la verdad me decepciona que no haya estado en la película. Ya que sí, gente, vienen las famosas escenas eliminadas y explicaciones del director. Porque por si no lo saben, The Flash ya está comenzando a ser comercializada en algunas plataformas digitales, razón por la cual se han dado a conocer algunas escenas eliminadas de la película, que confirman algunos datos bastante curiosos sobre la misma. De la mano de esto también han salido algunas entrevistas exclusivas de Andy Muschietti, el director de la película, que confirmaban efectivamente qué fue lo que le pasó al Batman de Michael Keaton para que quiera retirarse y no volver a ponerse la capucha. Porque a ver, los que conocemos a Batman y sabemos un poco de él, sabemos que el tipo está trastornado, o sea, por más que se llame Bruce Wayne, Bruce murió esa noche en el callejón y dentro de Bruce solamente existe Batman. O sea, Batman es la persona y Bruce Wayne es la máscara. Por lo cual creo que a eso se debe un poco este aspecto que tiene el Bruce Wayne de Michael Keaton al principio de la película. Lo vemos completamente descuidado, con el pelo largo, medio sucio, vestido casi como un vagabundo, viviendo en una casa de millonarios que parece estar completamente abandonada, ya que Bruce Wayne sin Batman no tiene por qué vivir. De hecho, cuando vuelve la acción en la película, vemos el cómo Bruce se pone contento e incluso se corta el pelo, demostrando que él es feliz, entre comillas, cuando se pone la capucha, ya que en su cabeza traumada y perturbada no tiene por qué vivir siendo Bruce Wayne. Ahora bien, sabiendo esto, sabiendo lo obsesionado que está este tipo y lo loco que está, ¿por qué dejaría de ser Batman por algo tan simple como que la ciudad no lo necesita, entre comillas? Pues bueno, resulta que tanto en una escena eliminada como en la entrevista de Muschietti nos han dado una respuesta bastante copada, ya que en este momento en el que ambos Barry Allen se están dirigiendo junto al Batman de Keaton a salvar a Supergirl del gobierno, los dos velocistas tienen una charla en la parte de atrás del avión referente al Batman de Michael Keaton. Algunas de estas cosas las pudimos escuchar en el corte final que vimos de la película, pero otras que para mí son las más importantes fueron completamente cortadas, ya que según lo que escuchamos, el Barry Allen número 2, o sea el que vive en el universo del Batman de Michael Keaton y que eventualmente termina transformándose en Dark Flash, le comenta a nuestro Barry, o sea el del DCU, que años atrás había escuchado un rumor de que Batman había asesinado a un criminal enfrente de su hijo, dejando completamente huérfano a este niño, y que justamente esa podría ser la razón por la que Batman se retiró. Obviamente el Barry principal del DCU dice que esto es imposible, ya que esa es la misma tragedia que le pasó a Bruce Wayne cuando era chico, que lo terminó convirtiendo en Batman. Pero parece que esto es verdad, ya que a ver, todos sabemos que Batman está loco, como se los comentaba, en especial el Batman de Tim Burton, pero una de las tantas razones que tiene Batman en general para convertirse en Batman es para permitir que a ningún niño le vuelva a pasar lo que le pasó a él. O sea que Batman está para impedir que ningún niño tenga que sufrir de vuelta ese trauma, porque justamente él sabe lo que significa. De hecho, de una manera bastante similar abre la película icónica del 89, pero
Pero ahora bien, según lo que nos dice la película, en algún momento de la historia, hace unos cuantos años antes de que el Batman de Keaton se retire, este Batman seguía con su política de matar criminales. Porque se ha hablado muchísimo en el cine y en los cómics de la regla de Batman de no matar o sí matar, pero recordemos que el Batman de Keaton mataba a personas a diestra y siniestra. Nunca fue un problema para él, nunca fue un código moral, no, él siempre lo hizo. Y justamente esto de no respetar la línea de la que se habla en todas las películas de Batman, o sea, la famosa línea de no matar, parece que lo llevó a que un día, mientras estaba luchando contra un criminal, termina matándolo como es de costumbre, con la curiosidad de que lo mató frente a su hijo. Porque a pesar de que el criminal podría haber sido la peor persona del mundo, podría haber sido Deathshot, Deathstroke, no sé, el espantapájaros, el que quieras, pero desde el punto de vista del hijo de ese criminal, Batman fue la persona que lo dejó huérfano y sin padres. Y justamente al enterarse de esto, el Batman de Keaton, de que lo hizo frente al hijo de alguien, quiero creer yo que ya no encuentra más razones para salir como Batman, porque se da cuenta que a pesar de que él juró transformarse en este vigilante enmascarado que protege la ciudad, terminó transformándose en un criminal más de Ciudad Gótica. E imagino yo que volver a ponerse el traje y seguir patrullando como si nada, hubiera sido simplemente peor. Y a ver, esto a mí la verdad me encanta, pero ¿por qué mierda no lo explicaron en la película? O sea, la escena dura 2 minutos, no costaba nada dejarla ahí. De la misma manera que a vos no te cuesta nada darle like al video, o sea, también es menos de 2 minutos. Pero bueno, si Warner no puso la escena eliminada en The Flash, ¿por qué voy a esperar que ustedes le den like al video? Aunque bueno, es un buen momento para darle like. Ahora bien, a pesar de que toda esta historia sea muy conmovedora, tenemos que hablar de los viajes en el tiempo. Ya que en la película también tenemos un momento en el cual el Batman de Michael Keaton le explica con total claridad a los dos Barry Allen el cómo funcionan las diferentes líneas temporales, y a su vez cómo funciona la creación de diferentes universos al cambiar algo en el tiempo. Que sí, esta explicación la hace con fideos o espagueti, no sé cómo lo llaman en su país, y por más tonto que pueda sonar, la explicación funciona pero demasiado, absurdamente bien. Ahora bien, yo siempre me pregunté por qué el Batman de Keaton sabía tanto de esto, porque esa es una cosa que la película no explica ni en ningún momento insinúa. La única respuesta que tenemos es que como es Batman, bueno, sabe cosas porque es Batman, y listo, pero eso queda a la interpretación. Ahora bien, en esta escena eliminada que les comentaba, además de hablar del motivo por el cual se retiró el Batman de Keaton, también hablan del por qué sabe tanto sobre el multiverso y las líneas temporales, ya que según lo que teoriza el Barry Allen del universo de Michael Keaton, la razón por la que este sabe tanto sobre viajes en el tiempo es porque tal vez durante estos años estuvo buscando la manera de regresar en el tiempo y cambiar las cosas, seguramente inspirado por la idea de volver a esa noche en la cual él terminó matando a ese criminal dejando a un niño huérfano. Y la verdad, gente, que esto me parece sublime. Nuevamente, no sé por qué no dejaron esta escena en la película, porque en 2 minutos nos daban un montón de desarrollo sobre el por qué el Batman de Keaton estaba de vuelta, sobre el por qué se retiró y sobre por qué carajo sabía tanto sobre líneas temporales. O sea, tan solo imagínenlo, Batman se encuentra frustrado porque mató al padre de un niño y lo dejó huérfano, igual que a él le pasó cuando era un chico. Entonces empieza a investigar, agarra libros, no sé qué hará, y quiere viajar en el tiempo de alguna manera para arreglarlo. Y capaz dirán que la idea es muy descabellada, pero Batman es de los personajes más inteligentes que tiene DC, así que ¿por qué no? ¿Qué tan descabellado es pensar que Batman quiere armar una máquina del tiempo? Obviamente, por lo que nos dan a entender, no pudo hacerlo, pero en la Batcueva vemos un montón de cosas que tal vez podrían darnos indicios. O sea, el cómo armó la silla de Barry tan rápido, el cómo se la tiene tan clara sobre todo lo que tiene que ver con viajes en el tiempo y líneas temporales, nos dan una pista de que el tipo, para mí, de verdad sí que estuvo intentando hacerlo. Como les digo, obvio que no lo consiguió, pero bueno, ahora cuando encuentra a alguien que sí pudo hacerlo, está más que emocionado y es la razón para que Batman regrese. Like si captaron esa referencia. Nuevamente, no sé por qué eliminaron esta escena de la película. Hay otras escenas que también salieron que no son tan épicas como esta, pero igual están muy buenas, y creo que ayudan a complementar un poco la historia. En especial porque nunca explicaron el por qué el Batman de Keaton sabe tanto sobre el multiverso. Ah, pero bueno, Warner siendo Warner. Si te gustó el video, te pido que por favor le des like, te suscribas y vayas a ver este otro que te dejo por acá, que de verdad está buenísimo.